¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de The Undertaker. En este caso estamos con Dragonari o Dragonari o como quieran llamarlo, el juego norteño. Esperá que me voy de luz, mirá, se pone violeta, se pone blanco. Ahí está. Bueno, estamos con el primer breeding, ya actualizaron versión, creo que si no recuerdo mal, 1.7. ¿Qué decir de este juego? Hay algunos videos que ya están saliendo en YouTube, no sé si los vieron ustedes, de un scam. Que sería una estafa, no puedo ni confirmarlo ni negarlo. Por ahora viene todo bien. Le he cargado algunos Coinary, como ven ahí, 65. Le cargué 80, de hecho, gasté creo que $50, algo así. Así que dejé de ser free to play en este momento porque quería hacer el breeding, por lo menos para sacarme la opción de criar los dos primeros dragones, o 3 o 4 o 5, lo que me alcance. La cuenta es común, para pasar a poco común se necesitan unos dólares largos, si no recuerdo mal. Son 500 y pico de Coinary y se transformaría eso en 300 y pico de dólares. Fácil, fácil, fácil. Pero bueno, este video sobre el breeding, todo lo que hablaron de scam o no scam, o la gente que apoya, que está paga, youtubers que pago, yo no recibo un centavo. No me contacté con la gente de Coinary. Hay una pestaña ahí en el white paper para creadores de contenido. De hecho, no lo hice. Este canal es súper nuevo, como les digo, tiene menos de un año, así que está creciendo. Hay canales chicos en los videos, según que pasaron, ya les están pagando, canales más grandes que les están pagando. No me parece nada mal, no me parece nada mal. Lo que me parecería mal es que fuera un scam, ¿sí? No parece serlo, no parece serlo, es lo que pienso yo. Al momento cargué los Coinary, están los Coinary. Después si vienen y se levantan toda la plata, no sé. Amigos, esto es un riesgo, ya lo saben, como no solo este juego, sino muchos de los juegos que son así, de este estilo, donde podés llegar a ganar un dinero. Generalmente estos juegos duran poco, esperemos que el Dragonary no sea así y que dure muchísimo tiempo, porque es el juego más notario del mundo. Vamos al intro y comenzamos con el breeding, que le tengo los huevitos ahí, quiero ver qué me toca, ya saqué uno. Vamos a hacer el segundo, así que vamos al intro y comenzamos. Bueno, muy bien, amigos, y ahora sí ya estamos en pantalla con el Dragonary, que está funcionando mucho, mucho mejor que las primeras dos versiones, o tres, no me acuerdo ya cómo era. No se sale tanto, no se buguea tanto. Vamos a la cueva, primero vamos a saltar porque les quiero mostrar el que saqué combinando mi primer dragón común de fuego con mi primer dragón común de tierra, y me ha salido, poniéndole un ember de fuego, me ha salido este amiguillo que está por acá, que como ven en los stats tiene ataque 11, o sea un poquito uno menos que el dragón base que tenía. De tiempo, de timing tiene 13 y el que tenía tiene 8, así que ahí ya le saca 5 puntos. Y tiene de escudo resistencia 11, o sea ya le saca un punto más, le saca 5, le saca 6 y le vuelve a sacar 5 porque pierde uno acá, así que este es de 30 y este es de 35. La idea de esto es el segundo bugito que hice, que me salga de aire. Le puse un ember de aire entre fuego y aire para que me salga otro aire, entonces ya tendría dos atacantes de fuego, uno que aguante acá al Sigmina Escudero y dos curadores. Eso sería lo que tengo, que es lo que me tocó. Sé que los electros están rotísimos, los de planta también, te stunean, así que está bueno sacarlos. Pero si vos le pones uno de aire y uno de fuego, por ejemplo, y le pones un ember de planta, el dragón, si te sale de planta, te va a salir con unos stats sumados de 30, o sea que muy bajo. Te va a servir para el end game, para el late game, digamos. Porque en principio, si vos querés rushear la cuenta y llevarla a poco como lo más rápido, te conviene subir los dragones en stat más rápido y no centrarse tanto en qué poderosos que salgan. No importa que estos dragones sean baratos y después en el market ni siquiera los pueda vender, o los pueda vender por $5, no sé cuánto va a salir. Vamos a esperar a que esté el market, pero en principio crucé tierra con fuego y ya tengo dos huevitos. Salió el primero de fuego porque le puse el ember de fuego, así tenía 60% contra 40 de tierra. Vamos a ver qué sale el segundo porque ya pasaron las 3 horas. Recordemos que está una especie de evento en donde estos huevos se eclosionan en 3 horas, sino en 12. Después van a pasar a 12. Después, cuando sea de poco común a raro, creo que es 24. Así que largo. Vamos a abrir a ver qué nos sale acá. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. Ok. Llamarada. Me salió otro de fuego. No. Durísimo. Tengo 3 atacantes, un healer y un Silvina Escudero. Otro más de fuego. Ok. Con 11 ataque, 13 velocidad y 11 de escudo. Se llama Birbe. Así que vamos a verlo acá. Ok. Pensé que me hacía uno de aire, que hubiese sido ideal. Porque ahora ya tengo 3 de fuego, un healer y un Silvina Escudero. O sea, lo que me va a convenir cruzar después
directamente va a ser fuego con fuego. Ahora no tengo otra cosa que cruzar. Es fuego con fuego y que salga fuego. Porque si le pongo un ember de agua y me sale el de agua, me va a volver los stats para atrás. O sea que vamos a full con fuego acá. Vamos a full con fuego. Vamos a probarlo este, a ver qué tal anda. Va a andar medio flojinio porque, viste, es bebé. Así que vamos a poner misión 3. Para... No, primero vamos a acomodar la formación. Vamos a cueva, vamos a altar. Y acá, no, altar no era. ¿Qué pones? Barracas. Era barracas. Barracas, acá te tomas el bondi y llegas a barracas. Yo, mi idea era, pues, así, poner en la frontal dos atacantes, uno que aguante y dos healers acá atrás. Ahora lo que vamos a hacer es, está raro esto, vamos a atacar bien. Vamos a ver estos stats, 11, 13, 11. El anterior que me salió, 12, 8, 10, el base, y el que me salió hoy es 11, igual, 13 y 11. O sea, me salieron con los mismos stats. Tenés 11 más 11 son 22, más 10 son 32, más 3, 35. 35 y 35, no sé si esto tendría que ser así, 35 full sí o sí. O podría haber salido menos, o podría haber salido más. Pero por lo pronto tenemos esto. Tenemos a Edrainos y Birbe. No son repetidos. Yo calculo que si serían repetidos, te tendrías que ir, si no me acuerdo mal, zona de combinación y combinar dos dragones el mismo. Calculo que será así. Los dupes, no sé si te podrá salir repetido, pero no sé, vamos a verlo después. El juego está en pañales. Así que vamos a la misión 3 a ver qué tal anda Birbe. Este que es un bebé, así que va a morir. Ya creció. Esta parece una, ¿no? Una norteña ahí, la de abajo. Y el norteño con la norteña, que es el primo, le da masa y te sale el dragoncito. Por eso salió raro, por eso salió el fuego. Es el primo segundo salió. Y el fuego. Y bueno, vamos a ver cómo está esto. Quiero ver si puedo pasar la 4 y si está la experiencia por 10, no recuerdo. Vamos a verlo. El healer está tirando 35, por eso mi idea era poner el otro healer. Ahí ganamos fácil ya, ¿eh? Era poner otro healer. Mirá, ya se fue al nivel 4. Sí, está la experiencia por 10. Así que rotísimo la experiencia del Dragonari. Vamos a ver qué tal anda la norteña con el norteño. Y el Birbe acá, que salió el primo segundo, como les digo. El hijo medio raro y que salió ahí para tirar. Que lo vamos a combinar con la mamá norteña. Entonces vamos a hacer hijo norteño con mamá norteña. Y nos sale el dragoncito de fuego. Evidentemente no tengo otra cosa que no salga de fuego. Así que los ember al pedo. Porque le pongo otro de fuego. 120% de fuego es una locura. No, 100% de fuego. Se huyó. ¿Para qué dije que andaba bien dragón? Y no me va a quedar mal. La gente del Coinary. No me va a quedar mal. Capaz que están actualizando por el tema de que son las 9 y tienen que hacer el pago de los Gainari. Pero yo quiero terminar esa misión. Quiero terminar la 4, aunque ya subimos de level 1 el bebé a level 4. Así que no está mal repetirla. Así que capaz que te arriesgas al 5. El 5 la pasé, sí, llegué al 6. El 6 todavía no la probé. Pero bueno, esto es lo que tenemos, amigos, por ahora. Como les digo, compré 80 Coinary. Lo pasaron sin problema en el día con Metamask y todo eso. Si quieren un tutorial para hacer la billetera de Binance y después Metamask, bueno, me lo piden acá en este video. Si no, se va a extender muchísimo y no es a lo que vamos. Lo que íbamos acá era al breeding y que nos han salido dos hijitos norteños de fuego. Así que una locura. Vamos a ver cómo pega esto. Aguante el bebé ahí, ¿eh? Aguante, abre la puerta. Estoy grabando. No importa. Ahí viene la pena. No importa. Está tena. Quiero ver cómo pega el bebé nomás. Ahí pasa por atrás de la cámara. ¿Qué tal? Saluda a tu mamá. Mandale saludos. Acá en la cámara. Ahí está, ganamos. Ganamos. Ganamos y subimos a nivel 7. Sí, está evidentemente más, por 700 de experiencia. Subimos rápido. Vamos a ver si mandamos el. A la Wave 3 sería. Sí, es la Wave 3. A los Sonic. Los Sonic truchos estos. Hay otro juego del Drake Ball que estaba el Coinary, el token de Drake Ball, que se llama Drake Ball, estaba en $27. Después de estar 40 centavos se fue a $27 y ahora bajó a 7. El que compró en 27, ahora se fue a 7, está. Por eso te digo que esto es un riesgo, no es tan sencillito como pongo y empiezo a ganar plata. Eso, millonario no te vas a hacer, olvídate. Olvídate que no te vas a hacer. Mientras pasa, va a colgar la ropa, está bien, bueno, no importa. Después le edito y pongo un fantasmita acá que pase. Está bien. Pasamos a nivel 8. Ahí está el nivel 8. Está, lo que quiero ver ahora, porque yo quiero llevarlo al 10 para ver si lo puedo cruzar ya a los dos hijos norteños. Eso que tengo, vamos a nivel 4, ahí también salís en el plan, no importa. Y ahí ponemos acá, pimba, pimba, pimba. Mira, ya creció y es diferente, tiene una guampa. Mira, una guampa, ah, salió el papá. Ok, salió el papá, el hijito norteño, mirme. Vamos a ver si lo llevo a 10 porque quiero dejar la cruza para el próximo video. Lo dejo. Mirá cómo está el healer, está curando 35, está muy bien esto. Están rotísimos. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. A ver, ¿a qué? Nivel 9. Ok, uno más y lo llevamos al 10. Y veo si puedo cruzar a... Tengo ganas de cruzar a Birbe con la mamá. Es una cosa muy bizarra, ¿eh? Es muy bizarra lo que pasa acá en este juego. Pero vamos a ver si sale. Y no sé cuánto me cobrarán ya. Como les digo, me quedaron 65 coinaris de 80. Así que perdí 15 por el primero de 5, el segundo de 10.
Así que Sony este está muerto. Está muerto porque mi team está roto. Vamos. Vamos a leer el 10. No te cuelgues. No te cuelgues. Ahí está. Ok, la próxima creo que ya llegamos con esta 10. Y vamos a ver si nos deja cruzarlo. Y cuánto demora, tiene que demorar 3 horas. Así que para el próximo video ya tendría que tener la cruza de estos dos. Que debería salir un poco más poderoso. Todo esto, recuerden, $50 de carga. ¿Sí? Habría que ver cuánto es para pasar la cuenta poco común. Y hay que leer bien el white paper, que lo van cambiando. Así que ojo con eso, hay que estar atento e ir actualizando F5 para la página, para actualizar todo el contenido de Coinary, del white paper y todas las reglas que están ahí. ¿Sí? Porque pueden ir cambiando y te puede influenciar mucho, sobre todo en los pagos. ¿Sí? Cuando se meta más gente, o se vaya más gente, o la gente venda más Coinary o compre más Coinary, te va a subir y bajar el valor. ¿Se me colgó de nuevo? Sí, se colgó de nuevo Coinary, se colgó Dragonary. No importa, salimos acá. Ok. Creo, a ver, vamos a ver si lo tenemos en 10 ya para poder cruzarlo. Creo que en 10 se puede cruzar ya. Ok, a ver, para. Vamos acá, vamos a saltar. Está 9, ok, necesitamos uno más. Ok, le vamos a dar uno más, aprovechamos el tiempo de este vídeo. Vamos al 4, el 6 todavía no, vamos al 4. Creo que con la primera misión de acá lo pones en auto, pum, vuela, ting, por 2 y listo. Y creo que va a ir bien. Mientras vapeas, te tomas un mate, que acá no me dan mate, que acá está vacío el mate, me das un mate. Estás ahí saliendo el video, manda un saludo. ¿A quién le manda un saludo? No sabe a quién manda un saludo, listo. Se cagó el video, buenísimo. Trae el mate, pues yo estoy trabajando acá. Estoy trabajando con Dragonary. No, encima me robó la serie. Me robó la serie. Sorrien de Escobar. Y se fue de nuevo el Coinary. ¿Qué pasa, gente de Dragonary? Se está yendo esto. Creo que ya subí. A ver si ya subí. ¿Ya subí o no subí? Quiero ver si están 10. Si están 10, los cruzamos ahora en vivo. Cueva, altar, 9, pero será, es porque no me está dando la experiencia de tener que pasar la misión, querido Birbe, el hijo norteño, pasar la misión, así va la experiencia, lo llevo ahí, lo dejamos cruzando, y 3 horitas, creo que 3 horitas porque son comunes, acá somos pobres, viste, no está en cuestión de tirar, ahí vi un muchacho que inició un canal, Rorro, creo que ya un saludo para él de España, y está tirando $2,000, $3,000 para todas las... Me parece fantástico, se lo ganó en buena ley y está sacando $400, $500 por día. Es una locura. Un saludo para el canal que acaba de arrancar y ya tiene un montón de suscriptores. Un saludo para él. ¿Qué pasó? ¿Otra vez se me colgó? ¿Qué voy? ¿Voy a cambiar de misión entonces? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Coinary? ¿Qué pasa? Mirá, mirá, otra vez. Cuando te sale el wifi acá, este rancio de rojo, es que porque se explotó el juego. Se explotó. Seguramente estén por hacer el pago y mantenimiento. Mantenimiento, entonces se está saliendo. Pero quiero llevarlo a 10. A ver, vamos a probar otra misión. Vamos a probar la 3, no importa, creo que llego igual. Quiero probar la 3. ¿Estás el mate o no? Dame el mate. Vamos, Birbe. El hijo norteño con la guampa. Salió el papá, clarísimo. Me mata el healer que parece el dragón Shiryu, A ver, ahora sí. Otra vez. Ahí está. Ahí está, level 10. Ok, esto es lo que quería lograr. Para, esto no importa, vamos a salir. A ver, quiero ver si se cruzan ya o es una mentira y lo tengo que llevar a 20. El otro ya está en 20, pero este recién acaba de llegar ahí, pero... nada, ¿cuánto tarda? 5 minutos ya, Ok. Altar, perfecto. Lo tengo a Birbe. Y lo cruzamos con la mamá norteña. Qué fuerte esto. Ya tengo 80% de fuego, o sea que el que sale fuego, no tenemos otra. Tenemos entonces que dijimos 11 más 11, 22, más 10, 32, más 3, 35, 35 y 35. ¿De cuánto saldrá esta cría? Vaya a saber uno, acá le tengo que poner de fuego. ¡Pero no tengo más! ¡No tengo más de fuego! ¿Me arriesgo y le meto uno de planta y que salga lo que salga? Vaya, ya estamos acá, ¿no? Le meto un rayo, pues, un rayo. No sé qué, la verdad que no sé qué va a salir. Ahí como estreno dragoncito, el hijo norte de la mano norteña me cobra 5. Bien, Coinary, me está gustando. Creo que voy a farmear Ember de fuego para que me salga 100% fuego, a ver si levanta los stats. Porque acá el problema es ese, que si yo le dejo el electro y me sale un dragoncito electro, los stats estos 35 y 35 me vuelven a 30, o sea que me vuelven al principio. No me serviría mucho para rushear un poquito la cuenta. No, vamos a farmear fuego. No me la voy a jugar, ¿eh? No me la voy a jugar, aunque me la podría jugar porque me cobra 5, ¿no? ¿Me la juego o no? A ver, me saldría en este caso 26, 36, ya me iría a 42, o sea, 7 más de lo que está. 42, seguro con fuego, o 30, electro. No, 42, muchachos, me disculpan.
Me disculpan, 42 con fuego, así que voy a farmear los embers. Y eso será para el próximo video, donde ya tendría que tener el nuevo hijo norteño de fuego. Amigos, los invito a que se suscriban al canal. Por supuesto, a que nos sigan en nuestro Instagram, que ya pasamos los 16.600 seguidores. Súper agradecido con todos ustedes. Se pueden suscribir a este canal, como les digo, y hacerse miembros para obtener hasta un 15% de descuento en toda la tienda Thundertakers, para traerse toda la cosa del mundo que quieran. Argentina, lo traemos en 30 días. ¡Pum, pum, pum! Y ya está. Esto ha sido todo entonces por el primer breeding casi free to play de Dragonary. Espero que les haya gustado. ¡Chau!